Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Morel Bullies, sociedad anónima. Ubicada como la primer distribuidora Syngenta del país en venta de agroinsumos. Morel Bullies, sociedad anónima. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos poniendo en marcha un nuevo Campeones News, como cada martes a las 21. Y venimos llenos de automovilismo porque fue una carrera fantástica la del fin de semana que llevó adelante el Turismo Carretera en su 10ª presentación en el circuito de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, ante muchísima, pero muchísima gente. Hablan entre 25 y 30 mil espectadores que se hicieron presentes para palpitar, para vivir lo que fue la quinta fecha del año y la victoria, la tercera de Germán Todino, que en un ratito estaremos repasando aquí en Campeones. Narita, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Muy linda está Yoli. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, con un día de atraso, pero sirve igual, le decimos feliz día de los trabajadores. A todos los trabajadores, los que están en sus casas, los que nos están mirando y todos los que trabajamos en Campeones, que lo hacemos con tanto amor y programón y carrerón tuvimos. Primero de mayo, imposible también, hagamos referencia, el recuerdo a Ayrton Senna, 29 claro. años en el trágico accidente que lo inmortalizó al piloto brasileño. Sí, tenemos de todo. Tenemos IndyCar, tenemos WEC con la presencia de Agustín Canapino, de José María Pechito López. Tenemos MotoGP, tenemos Turismo Carretera y tenemos Fórmula 1. Pero vamos a comenzar el programa del día de hoy con todo lo acontecido con el TC. Así que bueno, comenzamos el programa del día de hoy con las tres baterías de Turismo Carretera. También tenemos todo lo acontecido con el TCR Sudamericano que se presentó en Termas de Riondo y allí estuvo Gino Acosta dándole cobertura a Campeones a través de Radio Continental. Pero comenzamos con las tres series de Turismo Carretera disputado el día domingo en el Autódromo Entrerriano. Nuestro planeta está en constante cambio y se enfrenta a desafíos en muchos niveles. Para superarlo, se necesitan personas que vean cada nueva tarea como la oportunidad de mejorar el mundo. Esta es nuestra misión, ofrecer siempre resultados más allá de lo esperado. Esto es SICA, construyendo confianza. Primera serie del Turismo Carretera en marcha en Concepción del Uruguay ante una multitud, el claro Poleman del sábado. Jonathan Castellano largaba por adentro, el subcampeón Mariano Werner por afuera y en la porfía el de Ford terminaba prevaleciendo en la curva 1. Detrás venían Valentín Aguirre, Lambiris, Jacos, Ursera y el resto. Una serie muy entretenida desde el propio inicio cuando cambiaba la primera colocación y luego Werner giraba rápido y fíjense de qué manera deslizaba el Ford de costado para intentar ganar la batería más rápida. Lo lograba el piloto de Paraná, Castellano segundo, Aguirre tercero, cuarto Lambiris, quinto Jacos. En la segunda serie, a la par iban rumbo a la curva 1, Julián Santero con el Ford y Germán Todino con el Dodge. Intentaba el jovencito de Rivera, por afuera sacaba medio auto a su favor, pero Santero aguantaba, resistía. Ninguno resignaba nada y vaya que brindaron un gran espectáculo porque hicieron prácticamente media vuelta a la par. Algunos desparramos allí, en mitad de pelotón, ganaba Julián Santero. Esta batería
Todino iba a ser segundo, Gini tercero, cuarto Mangoni, quinto Agrelo, Rodríguez, Ponce de León, Fritzler, Espataro y Ruggiero completaban las 10 mejores ubicaciones. Werner hasta aquí era más rápido que Santero y ya aseguraba la primera fila. En la tercera batería, dos autos del JP Carrera compartían la primera línea. Juan Cruz Álvarez, de gran resultado el sábado, y Diego Ciantini con el Chevrolet. Pero más allá de estar los dos bajo el mismo techo, vaya que peleaban fuerte en esa parte inicial de la batería. Terminaba prevaleciendo el piloto de Ferré, que se iba a encaminar a su primer triunfo en una serie en el turismo carretera. Quijada lo raspaba Nicky Trocet, dos pilotos del equipo del Chispa Uranga. Ganaba Santi Álvarez, Ciantini segundo, Catalán Magni tercero, luego ingresaban al banderazo Mazacane, Truco, Rizzati, Ledesma, Iribarne, Trocet y Ugalde. Campeones, la revista de automovilismo. El turismo carretera aceleró en Concepción del Uruguay. Todos los detalles del triunfo de Germán Todino. TC2000 en Córdoba, TC Pickup en La Plata con Werner ganador, Fórmula 1 en Azerbaiyán, Canapino en los Estados Unidos y mucho más. Láminas de colección. ¡Campeones! Reservala en todos los kioscos del país o adquirila en formato digital. Otra categoría que se presentó este fin de semana fue el TCR Sudamericano en la provincia de Santiago del Estero, en Termas de Redondo, llevando adelante la tercera fecha de la temporada, una carrera Endurance, donde hubo un dominio aplastante con Rafael Reis y también Jorgito Barrio, a bordo del Cupra, ¿no, Yoli? Sí, a bordo del Cupra, esa alianza argentino-brasileña dio sus frutos y un gran triunfo en este Endurance. La próxima también es Endurance, ¿no? La próxima también sí. Es Endurance, será el 11 de junio. Así que esto será en San Pablo. Así que bueno, compartimos con todos ustedes lo que fue la victoria, nuevamente, de Jorgito Barrio y acompañado de Rafael Reis. Jorge Barrio y Rafael Reis con el Cupra ganaron la competencia Endurance que disputó el TCR South America en el circuito internacional de Termas de Río Hondo con 22 autos y 44 pilotos. En la primera parte de la carrera hubo un toque entre el líder del campeonato Ignacio Montenegro y José Manuel Zapag, que después terminó abandonando. Y Gastón Llanza fue quien se encolumnó detrás del piloto de Pinamar, que era el líder tras partir desde la pole. Barrio estableció una distancia tranquilizadora en el mando de la prueba y aprovechó inclusive la linda pelea que se dio entre Llanza y Márquez por el segundo puesto. Cuando todos comenzaron a ingresar a boxes para cumplir con el cambio de pilotos en la vuelta 15, hubo algunos cambios, pero luego todo se reordenó y el brasileño Reis quedó como líder con más de 8 segundos de diferencia sobre Fineschi. El Cupra fue inalcanzable y se quedó con la victoria. Detrás del binomio Reis-Barrio terminaron Márquez Fineschi, Javert Llanza, Casella, Milla, Suzuki Signorelli y La Pena Osman en los 6 primeros lugares. Agradecer al equipo de Dios Pro por la confianza, a Rafa Reis, a Serafín y a todos los chicos que han hecho un excelente trabajo. Fuimos el auto a vencer, el Cupra anduvo muy bien desde que lo tiramos a pista el viernes y bueno, hoy fue el claro dominador. Ahora tocará Interlagos, también con formato Endurance. ¿Cómo te preparas para Brasil? Voy a disfrutar, primera experiencia internacional para mí en auto. Lo había hecho en karting, no en auto, así que voy ni a más ni menos que Interlagos, una pista con tanta historia y que todavía sigue alojando la Fórmula 1, así que bueno, voy a disfrutar ese fin de semana y como vine acá a aportar como piloto invitado en una carrera importante donde se suman muchos puntos, uno viene a aportar como invitado, vine a hacer lo que pide y bueno, a Interlagos vamos a lo mismo, seguro ganar, pero a aportar para el equipo e intentar ayudar lo máximo posible desde arriba del auto.